Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Notiletras, donde se juntan las noticias y las letras. Hoy nos espera un día lleno de noticias y, como siempre, Notiletras es el primero en informarles. Las aventuras de leer y escribir no se detienen. De hecho, estudiantes de primer año cada vez saben más. Se reporta que son pocas las letras que les quedan para finalizar este proceso, tanto así que ya están aprendiendo sobre signos de puntuación. Impresionante, Laura, realmente impresionante. Así es, Brenda. Se prevé un aumento en el uso de comas, signos de exclamación, interrogación y puntuación en general. Para eso, estimada Laura, hemos traído una vez más una sección que parece gustar mucho a nuestro público. Pregunte aquí. Y, por supuesto, los noticonsejos no pueden faltar. También vamos a poner a prueba a quienes nos ven desde casa con algunos ejercicios muy divertidos. Brenda, también se reporta que estudiantes de primer año se encuentran con la preparación adecuada para describir. Exacto, Laura. Aquí vemos un perrito color café que celebra un cumpleaños más. ¿Cómo lo sabemos? Pues si observamos con atención, utiliza un sombrero que parece un pastel. En su cuello hay un pañuelo con lunares y sobre la mesa varios quequitos y regalos. Bien descrito, Brenda. Más adelante elaboraremos otras descripciones. Desde Notiletras le deseamos un muy feliz cumpleaños a este perrito. Así es. ¡Felicidades! ¡Comenzamos! Hola. Buenas. Soy el primo de Luis y quisiera saber cómo se utiliza la coma. Me alegra que mencionaras ese tema. Y se preguntará, ¿quién soy yo? Pues, la coma. Porque, ¿quién mejor para explicar quién es la coma que la coma? Me utilizan cuando se hace una lista con más de dos palabras. Cuando me vean en una oración, deben hacer una pausa. Es decir, nos detenemos un poquito y luego seguimos leyendo. Veamos un ejemplo. Me gusta la sandía, la naranja, el limón y la piña. Como ven, no hice ninguna pausa, pero si me ponen aquí y aquí, se leería así. Me gusta la sandía, la naranja, el limón y la piña. Veamos otro ejemplo. Laura es alta, bonita y risueña. Ahora con la coma sería: Laura es alta, bonita y risueña. ¿Ya te quedó claro, Luis? Y sí, gracias. Estoy feliz y estoy clarísimo con la respuesta. Muchas gracias, Doña Coma. Y saludos. Saludos a quien me ve en casa. Vamos con otra pregunta. ¿Ya? ¿Hablo ya? Hola, soy Manuel y soy el primo de Sina. Me gustaría saber cómo se utilizan los signos de exclamación. ¡Hola! Somos los signos de exclamación. Somos hermanos y nos gusta mucho divertirnos. ¡Sí! Aunque siempre estamos juntos, yo soy el primero. Algunos dicen que somos un poco traviesos, pero preferimos decir que somos muy expresivos. Yo, por ejemplo, tal vez grito un poco cuando estoy feliz. ¡Tengo miedo! O estoy enojado. Yo soy el otro hermano. Voy al final. Un consejo. Si me colocan al final de una oración, no tenés que poner punto, porque ya viene conmigo. Veamos algunos ejemplos. ¡Encantado! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Ey! ¡Me gustan las fiestas! ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, Manuel, espero que te hayamos aclarado tus dudas.
Gracias. Sí, me quedó muy claro. Y un saludo para Sina. Hasta luego. Hola, buenas. ¿Me podrían decir cuándo debo utilizar los signos de interrogación? Por favor. Permiso. Ya vamos nosotros. Sí, ¿nos escuchan? Somos los signos de interrogación. Y también somos hermanos, ¿cierto? Cierto. Nosotros también aparecemos al inicio y al final de una frase, pero expresamos una pregunta. Así es, yo voy de primero porque soy mayor. Mi ganchito va para abajo. Y yo voy al final con el ganchito para arriba. Veamos un ejemplo. ¿Cómo estás? Mati, ¿me das la goma? Sina, ¿te gusta la miel? Mati, espero que hayamos aclarado tu duda. Ahora que los signos nos explicaron su trabajo, es el momento del mío. Explicarles el noti consejo del día. En español usamos los signos de interrogación al inicio y al final de una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Me prestas tu lápiz? Claro. ¿O entendido? Entendido. Entendido. Usamos los signos de exclamación al inicio y al final de una frase que exprese emociones fuertes, como el te quiero. Ay, yo también. ¡Ay, qué susto! No, tranquila. Ajá. O hasta luego, nos vemos en el próximo Noti Consejo. Hablando de emociones, llegó una nota que nos complace mucho presentarles. Una que celebra una tradición de nuestro país. Las mascaradas son fiestas tradicionales de Costa Rica, que aunque iniciaron hace muchos años, las seguimos celebrando en la actualidad. Esta celebración se rescata de nuestras raíces coloniales e indígenas. Los enmascarados son llamados mantudos o payasos y muchas veces al salir a la calle son acompañadas por el sonido de una cimarrona. Es un evento lleno de música, color y comidas típicas. Gracias, Zoe. Gracias. Y estamos seguras de que las mascaradas han llenado de color las calles de muchos barrios de nuestro país. Ah, no olvidemos que el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense se celebra el 31 de octubre. Así es, Brenda. En esta nota, a cargo de Luis Fernando Vargas, un famoso mascarero conocido en Heredia como... ¡Bombi! ¡Un saludo para Bombi! Nos va a describir el paso a paso para elaborar nuestra propia máscara en casa. ¡Vamos con Bombi! Paso 1. Doblá a la mitad una hoja de papel que no necesites. Dibuja un rostro y luego recórtalo. Paso 2. Calca en la caja el rostro. Importante, usa la esquina de la caja y recórtalo. Este paso debes hacerlo supervisado de un adulto. Paso 3. Pega las esquinas de la caja con cinta adhesiva de papel. Paso 4. Realiza bodoques de papel periódico de tamaños grandes para la frente, nariz, barbilla, mejilla y pegalo con cinta adhesiva. Paso 5. Rasga papel toalla en trozos medianos, mezcla agua y goma blanca y forra la máscara. Paso 6. Deja secar la máscara el tiempo necesario. Paso 7. Píntala a tu gusto. Paso 8. A divertirnos. Y ahora vamos de regreso al estudio. Gracias, Bombi. Qué honor para nosotras tenerte en Noti Letras. Describió también cada paso. Me quedó clarísimo. Ya hice la mía.
Esto fue todo por hoy en NotiLetras, donde se juntan las noticias con las letras. ¡Hasta pronto!